Un día más, amanece en Canarias. Es 30 de mayo y celebramos en Canarias el día de nuestra comunidad. El día en el que examinamos con orgullo todas esas cosas que nos definen como pueblo. Muy buenas tardes, pues precisamente buscando esas cosas que nos definían como pueblo nos surgió la idea para construir este programa especial del Día de Canarias. Porque si a cualquiera de ustedes les preguntamos qué define a Canarias como pueblo, pues contestarán seguramente su historia, sus tradiciones, sus paisajes. Pero nosotros hemos encontrado algo que engloba todas esas en una y son sus gentes. Canarias somos y las hacemos todos. Y por eso hemos querido dedicar este programa a los canarios que cada día construyen esas señas de identidad que nos hacen ser una tierra única. Que lo disfruten. Pues si algo marca las señas de identidad de un pueblo, sin duda son sus tradiciones, y de esas tenemos muchas y muy variadas, como por ejemplo la lucha canaria, donde en Fuerteventura encontramos a una gran promesa de tan solo 16 años. Se llama Mea. Y lo curioso es que ama y defiende el deporte vernáculo, siendo de origen búlgaro. Pero también la tradición nos llega en forma de música. No se pierdan a este joven timplista. En sus dedos se mantiene vivo el folclore de antaño, pero de Beselch escucharemos ritmos tan arriesgados como una samba al timple. Y también hay quien lucha por la pureza de nuestras tradiciones, como Juan. Cada puntada de sus dedos es una puntada de historia, recuperando los trajes canarios y luchando porque no se pierda este sello de identidad de nuestra tierra. Nos vamos ya hasta su taller, donde teje con ilusión estas obras de arte que viste a los canarios del siglo XXI. ¿Estás haciendo ahora el qué, Juan? La tela de un chaleco. Tiene varios colores. ¿Cuánto sueles tardar? Pues en función al cambio de colores, pues de 3 a 4 horas en hacer 1,25 m, 1 metro de tela. Hola, buenas tardes. ¿Interrumpimos? Buenas tardes, María. ¿Qué Bessel, tal? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí te veo ya. ¿Qué estabas haciendo? Aquí estaba escuchando algunas cositas del nuevo disco que estaba ahora mismo editando un poquito. ¿Cómo va la preparación de ese disco? Pues va muy bien, muy bien. Estamos grabando los temas, un poco trasladando lo que hemos estado haciendo en el papel, en las partituras, un poco trasladándolo al estudio y grabando las diferentes pistas con los músicos que van a intervenir en este trabajo. Soy Ismé, vengo de Bulgaria y me gusta la lucha canaria, tengo 16 años. Siendo búlgaro es algo que extraña. ¿Cómo conociste la luchada? Por un compañero que me dijo que viniera a entrenar un día y así un par de días me quedé y después seguí. ¿Cuáles son tus técnicas favoritas? Porque me imagino que tendrás alguna que será tu arma secreta. Sí, sí, la media cadera y la cogida de muslo, que esos son los que más uso. Juan, ¿sabes a qué hora me acosté anoche? A las 2 de la mañana, casi me mata. Estamos en época alta. Buenos días. ¿Qué, vienes a probarte? A probar el chaleco que te encargué. Vale, pues aquí lo tengo preparado. Sí, ok. Tienen que probárselo porque tú no lo has terminado, ¿no? No, este está sin terminar. Yo primero lo corto y se lo tengo que probar a él y luego ya. ¿Y cómo lo ves? Le queda un poquito largo. Hay que entrarle de aquí de los lados, hay que subirlo un poquito de aquí de hombro y de tamaño está perfecto. ¿Estos trajes tienen fama de ser caros? Tienen fama de ser caros, pero no lo son. Si tenemos en cuenta que es un traje tejido a mano, confeccionado a mano, con buenas telas, es realmente barato. ¿Por qué te decidiste por el timple? Bueno, pues la verdad es que no lo sé muy bien. Supongo que en algún momento de mi infancia llegó un timple a mis manos, un timple que me regalaron unas navidades en Nochebuena y en un ambiente un poco distendido. Uh-huh. Este timple acabó en mis manos y han pasado muchas cosas hasta que estamos aquí hoy. David, tú eres el técnico de sonido de Bessel. ¿Es pejiguera para grabar? Bueno, es perfeccionista, le gusta trabajar bien, pero no llega a ser pejiguera. Nos llevamos bien, nos llevamos bien. No ¿Qué te si parece a ti como técnico de sonido esta fusión timple, jazz, bossa? Pues me gusta bastante. Es original y agradable de grabar, o sea que no, me gusta bastante. Pues vamos a escuchar un poquito. Hola, hoy vengo aquí a entrenar con Antonio. Sí, con Antonio. ¿Quién es el entrenador de Ismet y de Andri? Sí, de los dos, sí. ¿Y cómo los ves? No, yo bien, físicamente muy bien. Porque además tú, Andri, eres extranjero. Sí, un keniano. Y a pesar de eso también te gusta la luchada. Claro. Mucho. ¿Alguna técnica que nos vayas a enseñar hoy? No, la pardelera. La pardelera y... Vamos a verla.
¿Puede costar un traje de hombre? Un traje de hombre puede 500 euros, uno de mujer 800. Bueno, entonces tú, Jacobo, ¿te lo compraste? ¿Te pareció caro? ¿Te pareció barato? Para lo que es la calidad que tiene, pues me parece bien. Y además el trabajo que resulta hacer este tipo de trajes, pues está bien pagado. Si quieres ver unos trajes ya de mujer terminados, pues aquí tenemos faldas. Lo que son faldas de campesinas de diferentes zonas de la isla. En un 90% las mujeres usaban faldas de color liso. Negras, canelas, azules marinas. Las listadas y de colores más vivos eran más utilizadas para los días de fiesta. ¿Este es Lolo? Es el único que estaba desnudo entre tanto vestido. Entre tanta ropa. Bueno, mira este, que te hacen compañía aquí, ¿no? Sí, ellos están siempre conmigo. ¿Tú luchas, Juan, por conservar la verdadera claro, vestimenta? Claro, porque vestido, los canarios vistan más de acuerdo a cómo vestían sus antepasados, claro. ¿Y cómo llevan eso los mayores que llevan toda la vida tocando el timple, toda la vida tocando isas y folías? ¿Cómo llevan eso? Pues hay dos vertientes muy curiosas. Hay personas a las que les parece maravilloso y les encanta el hecho de que fusionemos el timple con cosas más modernas y que lo llevemos un poco a la actualidad, ¿no? Y sin embargo hay personas a las que le horroriza por completo, piensan que es un destrozo, que está mal hecho y que en definitiva no se debe hacer. Sí, está en agua, blusa, falda, falta el justillo, está el sombrero, el pañuelo. O sea que yo creo que sí, que el 15 sale. Venga, un abrazo. Bueno. He hecho trajes para Luisiana, para Norteamérica, y se los han llevado, Venezuela, Santander. ¿Es para una boda? Para una boda en Polonia. ¿De Canario? Él va con el traje típico de Polonia y él va con el traje típico de Canarias, porque él es canario y ella es polaca. ¿Tú sabes a qué se dedicaba este hombre antes con estas cosas tan bonitas? ¿A qué se dedicaba Juan? Era a pastelero. ¿Ah, sí, Juan? Sí, yo me quedé sin trabajo con 30 años. Descubrí los telares, Juan de la Cruz hizo un curso, me enseñó a tejer. Y a partir de ahí llevo tejiendo otros 30 y algo. O sea, antes estabas en la dulcería. Sí. Sigo haciendo trabajos dulces, porque ¿qué trabajo más dulce que un buen traje? Bessel, tú innovas con el timple, pero la parte tradicional también es importante y hoy la vamos a ver, ¿no? Es importante. Por supuesto. Pues vamos a ver, aquí nos está esperando César. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Bien. César. ¿Qué tal, César? Bessel. Lo traigo afinado ya. Venga, perfecto. Vamos a verlo, a ver qué pasa. ¿Se puede tocar música tradicional y se puede fusionar? Por supuesto, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Como ves, es perfectamente compatible. Y vamos, está claro que el timple es un instrumento que viene de la música tradicional y en cierto modo tiene que seguir en parte vinculado a ella. Por supuesto. Hoy día de Canarias, ¿qué mejor día para cantar una isa o una folía? Exactamente, qué mejor día que este día para recordar siempre nuestras tradiciones y apoyarnos. Pues te dejamos, sigue con el timple. Vamos, oro. Después de la lucha, ¿qué hacen? ¿Se sientan aquí? Sí, a veces venimos allá en una partida a la baraja y picar algo. Ismael, ¿qué es lo que has traído? Carne de cabra, salsa. Y aquí a jugar con el chiquillo, a picar un poco, así, pasándolo bien. Porque después de entrenar, ¿suelen quedar? Sí, a veces, así. ¿Y de qué hablan cuando quedan? De la lucha, las cosas que no han salido mal o bien, y cosas de esas, y de las luchas próximas que van a venir. ¿Cómo animarías a alguien que no conoce la lucha? ¿A alguien extranjero como tú? Sí. ¿Qué le dirías? No sé, que hay compañerismo en el equipo, que conoces más gente, que vas a más sitios, viajas y aprendes cosas nuevas.